Las víctimas llevamos años clamando para que de una vez por todas se ponga fin a los actos de apoyo a quienes un día empuñaron las armas y a quienes le dieron cobertura. Sin embargo, en 2023, en el Observatorio de Radicalización de una de nuestras asociaciones, COVITE, registró 466 actos de apoyo a ETA. Nuestro colectivo demanda que de una vez por todas se ponga fin a esta humillación de las víctimas del terrorismo. Ellas no se lo merecen. El segundo aspecto de la declaración que quería destacar es la de considerar los testimonios de las víctimas como un poderoso instrumento para crear conciencia acerca de las consecuencias humanas del terrorismo e impedir la radicalización. Es este un aspecto que desde la Fundación que presido consideramos fundamental. En nuestro país muchos hemos tenido que convivir con el terrorismo, pero para los miles de jóvenes que no lo han vivido, es esencial que tengan acceso a un relato veraz y formativo de todo lo ocurrido.